En el fagot, todos los dedos de las manos cumplen importantes funciones. Los dedos pulgares tienen una gran responsabilidad, ya que el pulgar derecho tiene a su cargo 4 llaves. Y el pulgar izquierdo 10. Inicialmente, el pulgar izquierdo debe mantener presionada la llave del tudel. Algunos modelos de fagot cuentan con un seguro para esta tarea. Es recomendable no utilizar este seguro en estudiantes principiantes. Otro error es tocar accidentalmente la llave incorrecta y no emplear la llave del tudel. Para hacerlo correctamente, mantenemos el pulgar en la llave del tudel. Esto genera que el dedo se acostumbre a una buena postura. El pulgar derecho debe situarse sobre la llave Mi grave. Así lograrás una rápida respuesta con las demás llaves. En este nivel tocaremos 6 notas consecutivas. Estas secuencias se llaman escalas. Para la emisión del sonido, la embocadura debe estar muy relajada, puesto que la caña necesita un buen espacio para vibrar libremente. En ocasiones se tiende a tensionar los labios y esto dificulta la producción del sonido. Pensar embocadura en forma de O. Para separar cada nota usaremos las sílabas tu o du, siendo conscientes de mantener la misma respiración de principio a fin. Trabajaremos en dinámica mesoforte, que es la intensidad natural de la emisión del sonido de fagot. Para ello evitaremos proyectar sonidos muy débiles. O muy fuertes. Tocaremos ahora un fragmento del ejercicio número 1 de Weisenborn. Thank you.